Señor presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, doctor Ernesto Sábato. Señoras, señores, yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación, el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Los pueblos solidarios de América Latina. Ustedes fueron testigos privilegiados de las circunstancias más duras del combate. En este acto expreso mi agradecimiento por su actitud valerosa y heroica en el cumplimiento del deber. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No, gracias. Parece que la semana que viene tenemos todo disponible y limpio. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, comodoro. Permiso. ¿Cómo está Epifanía? ¿Comisario? Muy bien. ¿Los chicos? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Arquímedes? Comodoro, ¿cómo está usted? Bien.
¿Cómo anda de tiempo últimamente? Por favor, eso no se pregunta. Perfecto. Lo espero mañana. Nos comunicamos los próximos días para ultimar los detalles del trabajo. Con permiso, Pucho. Gordon. ¿Cómo le va, coronel? Siempre están gratos. Alex, qué bendición los Pumas, ¿eh? Partidazo total. Gracias. Gracias. Alejandro. Hola. Muy buen partido. Bueno. Te van para arriba los Pumas, ¿eh? Está. Alex, qué partidazo. Bueno. Gracias, ¿te gustó? Bien. Qué bueno. Gracias, Alex. Alex. Hi, congratulations. Good game. Well played, mate. You did really well. Good job. Okay, thank you very much. Benito Ricardo Manoukianis. Sí, muy bien. Ese es Ricky. Ricky. Alex, tanto tiempo. Sí, mil años. Sandra y Sonia, unas amigas. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Listo. Ahí está. Sí. ¡Barra libre! No, no, no. No, las chicas no toman nada, ¿no? Y me parece que acá ya no da para más. Pero si quieren, podemos ir a mi casa mejor. ¿Qué haces vos acá? Nada, me quedé sin nafta. Tengo el auto acá de escuadra, ¿no me tirás? Por supuesto, arriba, vamos. Dale. Qué grande. Gracias. Bueno saber que no solamente a mí me pasan estas cosas. Hace 2 semanas, después que te fuiste de la fiesta con las mellizas, llegaron a casa unas escandinavas. Por acá a la izquierda. Sí. Eran danesas, suecas, me llevaban una cabeza. Y unos días después me la estoy llevando al barco de papá, que ahora me lo presta porque estoy trabajando con él. Y hasta ahí todo bien, todo fenómeno. ¿Y por acá? Sí, sí, acá a la izquierda. Me las estoy llevando, las minas entregadas, locas con navegar. Me quedé sin nafta. ¡Quietos ahí! ¿Qué tiene? ¿Un arma? ¡Quietos ahí, carajo! ¡Levanta las manos! ¡Ponete la capucha! ¡Ponete la capucha! Pues pará, pará, pará. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Ponete la capucha! ¡Derechito, por acá! ¡Derechito! ¡Sí, viejo, sí! ¡Ven arriba, que te ve! ¡Dale, dale! ¡Pará, pará! ¡Salí! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Unta la mano! ¡Unta la mano! ¿Dónde lo llevan? ¡Unta la mano! ¡Cállate la boca! ¡Tengo plata en la bicicleta! ¡Caminá, cállate! ¡Vamos! ¡Caminá! ¿A dónde me llevan? ¡Ricardo! ¡Cállate la boca! ¡Bájala acá! ¿A dónde me llevan? ¡Bájala la cabeza y entrá, carajo! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Para, salí!
Acá la cabeza. ¡Soltame! Acá la cabeza, métete. Estoy bien, papá. Mira, estos eran alumnos míos de quinto. Pero si yo te lo expliqué, eso como que no lo entendés. Mami, mañana me levanto más temprano. Me agregaron dos clases en el instituto. Y acá tenés que buscar el denominador común de estas fracciones. ¿Cuál es el denominador común? ¿Doce? ¿En serio lo de la oferta de ayer? 12. ¿Y eso se pone acá? Sí, sí, ¿cómo que no lo sabes? Pero todavía no hay nada en concreto. ¿Y a dónde sería? En Nueva Zelanda. ¿En serio? Bueno, bueno, si vas para allá vas a ver a Maguila. Sí, buenísimo. Y si lo ves, preguntale cómo hizo para olvidarse tan fácil de todos nosotros y del esfuerzo que hicimos para que él pudiera viajar. No, pa, fue un comentario nada más. Y lo mío también fue un comentario. ¿Por qué te molesta? Yo no estoy reclamando absolutamente nada. Al contrario, me preocupo. Capaz que pobrecito tuvo un ataque de amnesia y no fue con mala intención que nos dejó acá. Solos con todo esto. Bueno, él quiso ser jugador y seguir su propio camino. ¿Su propio camino? ¿Dónde lo leíste eso? ¿Por qué se piensan que es su hermano? A ver, un piola, un héroe, un número uno. No se confundan, es un desagradecido que apenas tuvo la oportunidad nos dio la espalda a todos. Porque a ustedes también los abandonó, ¿eh? No solo a mí. Mal que te pedí que llegues temprano. Estoy acá. ¿Cuánto más ibas a tardar? Acá estoy. Bueno, Alex, necesito que me ayuden. Toma. Pues de verdad te estoy diciendo. Ay, qué pesada. Mami, ¿le puedes decir a la princesa que me ayude? Ella tiene que hacer los deberes y yo corregí exámenes. Adri, vamos. Ahí voy, ma. Lo que ustedes se mandaron fue maravilloso, viejo. Yo todavía no puedo creer cómo la gente no valora lo que es nuestro. Y esto quiebra todo un poco. ¿Cómo te parece? Para demostrar que somos los mejores hubo que viajar a Sudáfrica y ganarle a los Springboks. Increíble. Ustedes sí que la descosieron, dejaron la celeste y blanca ya en lo más alto. No tiene mucha sangre puré, ¿no? Inolvidable. Tendrías que poner un póster de los Pumas acá. Sí, acá. Esos son los verdaderos héroes. Los héroes de la patria. Saludame a la familia. Gracias, Ari. Tengo el deber de informarle que el joven Ricardo Manoukian ha sido secuestrado por el Frente de Liberación Nacional. Ustedes, como grupo familiar del secuestrado, tienen la obligación de abstenerse de dar aviso a la policía si quieren volver a verlo con vida. Sí, escúcheme, pero él está bien. Les advierto que sus teléfonos han sido intervenidos. La logística de nuestra agrupación nos permite mantener al rehén por tiempo indefinido en nuestro poder. ¿Te duele? Todo el día me dolió. Los alumnos me tienen agotada, te juro. Ay. Y ahora vienen los exámenes. Ay. Dime el nudo que tenés acá. Ay, ahí, justo ahí. Ahí sí. Ay. Ah. Tenés unas manos especiales. Qué suerte que tengo. Gracias. ¿Está bien así? Y
si nos va a morir de hambre este hombre. ¿Mejor? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Ma, ¿qué hay para comer? Arroz con pollo. Vamos, Alex. Ya termina, pa. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Se pueden casar? Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $500,000 en billetes de 100. Única opción. Está claro, ¿no? El pago de rescate tiene que ser únicamente en dólares y el lugar a convenir les va a ser informado en la próxima comunicación. Me trata muy bien. Si siguen las instrucciones, todo va a salir satisfactoriamente. La plata va y viene. La vida no. Vamos a escribir algo con un poco más de sentimiento, Ricardo. Papá, te quiero mucho. Perdón por las veces que no te dije te quiero. ¿Qué crees que te lastimes? No. ¿Cuál es tu fuerte? Correr. Bueno, pisa para adentro y corre para afuera. Sí. ¿Eh? Si no respires por la boca. Dale. No, no. Sí, por ahí se fue de viaje. No, te estoy diciendo que no. Hace más de una semana que nadie sabe nada de él. Yo paso por la casa y la familia no me quiere atender. ¿Y probaste a llamarlo? Lo llamé mil veces. Me hablan rápido y me cortan el teléfono. Qué raro. No, no es raro. Raro. A Ricky lo secuestraron. No, imposible. ¿Y Rico? ¿Pero en qué andaba? No, en nada. A la familia ya le pasó antes. Vamos a decir que a Ricky también lo secuestraron, ¿no? Claro, mucha casualidad. No.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each light some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Mate. Hola. Dale, Julián. ¿Y qué son esas caras? Apareció Ricardo. ¿Y? Lo mataron. ¿Cómo que lo mataron? Sí. Apareció muerto un descampado con tres tiros en la cabeza. La familia pagó el rescate, pero lo mataron igual. No, no puede ser. Sí. ¿Estás seguro que era Ricardo? Sí. El hermano tuvo que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Tranquilo, eh. Nosotros vamos al velatorio. ¿Me servís un poco más de carne, por favor? Claro. Está buenísimo, ma. Qué bueno, chicas. Las voy a comer con ganas, sí. ¿Te gusta? Muy rico. ¿No tenés hambre? Alex, toma. ¿Anda a levantar la mesa? Sí, ahí voy. ¿Te puedes fijar bien? Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex. Porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció. Le hablamos, le pedimos que se calme. Le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar, y fue peor.
nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos. A mí. A las chicas. Y yo nunca voy a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la borde le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo. Que espero que Dios no me permita defraudarte. Situación institucional, realmente el país no puede salir adelante en virtud de la propia debilidad del sistema institucional y su falta de representatividad. Hay un dato de estos días que es mucho más preocupante que el acuerdo con el fondo. Parecería que la fuga de divisas es del orden de los 2.000 millones de dólares en 1980. Hace tiempo que estoy saliendo con la actual suegra de Florencio Oulet. Y enseguida entré en la intimidad de la familia, me aprecia y me tiene mucha confianza. Yo me ofrecí a intermediar por él ante unos contactos en fabricaciones militares. Y si mi intervención era exitosa y se daba lugar a algún contrato, él me iba a pagar una comisión. Yo lo relacioné, avanzaron las negociaciones, pero al final no me reconoció con nada. Al tiempo me hizo lo mismo con otra mediación, ahora con la petroquímica General Mosconi. Bien me dejaron de lado. Esas negociaciones se hicieron gracias a mí. ¿Me entiende? Estos son los hijos de puta que hunden al país. Los que lo vendieron. Por eso viven así. Ahora van directo a Punta del Este.
y se quedan 3 semanas de vacaciones. O quizá más. Cada vez que don Florencio sale en el barco con su familia, me dejan la casa a mi cuidado. ¿El hijo siempre va con ellos? Sí, siempre salen juntos. Es una familia muy unida. ¿Cuánto hace que tiene el barco? Ahora, 5 años. ¿Cuándo podemos ver la casa por dentro? No estando ellos, se puede ver cuando usted quiera. Y de eslora 271 centímetros y 60 de manga. Está muy buena. ¿Sabes navegar? Sí, hace 2 años estoy aprendiendo. ¿Qué volumen tiene? Estoy en 70 kilos, ¿crees que me aguanta bien? Sí, 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 hasta 93, seguramente. Bien. 105 litros, más o menos. Bien, bien, buenísimo. Para río, así que creo que va a andar bien para mí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué material tiene? Disculpame. Sí. ¿Qué material es la tabla? Epoxi. Epoxi. Parecía la de Nacho, ¿no? Sí. ¿Quieren verla tranquilos? Dale, dale. Me avisan cualquier cosa. Dale, muchas dale. Gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando un traje para windsurf. Pensaba un 4-3. 4-3. Sí. Pero no, me parece que un 4-3 para vos no. Tenés cara de friolenta. Y con el viento que corre me parece que como mínimo tenés que usar un 5-4. Nunca paso frío. Este es para vos. Hagamos una cosa. Probalo. Si te gusta, te hago un 20% de descuento en efectivo. Es por allá. Tenés que probar las nuevas tablas que entraron la semana pasada. No sabés lo que son, vuelan. Yo ya tengo la mía. Mirá. Una de slalom. ¿Hace mucho navegás? Sí, un montón. ¿Me ayudás? Sí. ¿Voy? Te queda perfecto. Se facturó casi el doble de lo que había calculado. Yo vi una publicidad en la revista San Isidro, tu lugar. Me encantó. Qué bueno, ma. ¿Vos, pa, la viste? No. Viene gente de todos lados. Si la cosa sigue así, vamos a tener que abrir una sucursal pronto. Mirá qué bien. Bueno, vamos a acostarte. Anda a descansar, mi amor. Buenas noches. Sí, no te acuestes tarde. Hasta mañana, papá. Hasta mañana. Chao, sí. Chao, banana. Chao. Escúchame, estamos evaluando un nuevo trabajo. Florencio Ulet. Yo conozco al hijo. A Eduardo. ¿Lo ves seguido? No. Cada tanto pasa por el club. ¿Qué más sabes? Que es un fanático del rugby. Que sigue a los Pumas. Alejandro, te pregunté, ¿qué más sabes? Lo que sabe todo el mundo, pa. Están forrados. Préstame atención, es de vital importancia que estés atento ante posibles nuevos encuentros. Bueno, este es el salón. Quiero que averigües todo, con quién tratan y por qué. ¿Algo más? Por ahora no, yo te voy a avisar. Y ese es el piano que toca don Florencio. Es un tipo tranquilo, que no quiere quilombos. Todo va a ser fácil con él. Pero no. Nuestro huésped va a ser este. ¿Qué? Pero... El plan era otro. ¿Plan? ¿Qué plan? Yo no definí ningún plan todavía. Pero el viejo es el que está nadando en plata. Y es un chanta. Escúcheme, Pucho. A mí Eduardo me quiere como a un tío. Ajá. Es muy cercana la relación que tengo con él.
Se va a complicar todo y me van a descubrir. Cuanto más cercana es su relación con el pibe, mejor para nosotros. Y esto es lo que va a hacer. Se va a encontrar con la familia y les va a decir que lo raptaron la noche anterior y que lo utilizaron como señuelo frente a su hijo. Les va a decir que actuó así, obligado por un comando terrorista. Anda, hijo. ¡Hijo de mierda! ¡Camina! ¡Ja, Díaz! Qué gusto verte. Igual. Qué bueno que vinieron. Mónica, Gonzalo. Les preparé la mejor mesa. Pasen por acá. Gracias. Gracias. Por favor. ¿Canal El Prode? Frío. A ver. Poner un negocio de ropa. Helado. No hay nada que me aburra más que ir a comprar ropa. Dale, mirate un poco. Sí, perfecto. Bueno, a ver, ¿animar fiestas infantiles? Tibio. Para, ya sé. Poner un jardín de infantes. Caliente. Bueno, ese es el negocio que me va a ayudar a cumplir mi sueño. Mi sueño será vivir a Suecia. ¿Suecia? Wow. Tan lejos. ¿A dónde? A Kalmar, la ciudad donde vienen mis abuelos. Frente de Ola, una isla hermosa. Ah, ¿ya estuviste allá? No, nunca. Pero mi vieja me cuenta que es ideal para veranear, que es más tranquilo y mucho más previsible que acá. Kalmar. Me gusta el nombre. ¿Vendamos? ¿Por qué? Los días pasan y soy siempre igual. Nuestra organización no está dispuesta a negociar una prueba de vida. Va a haber una carta escrita por su familiar adjunta a las instrucciones donde se detallan los pormenores para su liberación. ¿Te gusta? Bien, ahora va a escribir una carta dirigida a sus familiares para informarles que se encuentra bien. ¿Está listo? Me está pasando horriblemente. Dale, dale, dale. Ay, sí. Escriba. Papá, tranquilízate que me tratan muy bien. Los días pasan y siguen siendo igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Tranquiliza a Rolly. Decile que la quiero mucho. Ahora todo depende de vos.
Bien, bien. No entiendo, papá. ¿Por qué te paralizas? Hijo, ¿estás bien? Sí. ¿No cenaste? ¿Para que te la hago yo una para que vos la intentes? ¿Pasa algo? Fíjate cuánto te tienen que entrar en 42. Yo tengo que salir, en un ratito vengo. Mamá, me voy a acostar. Sí. No me miras la pared de inglés. No, Adri, tengo mil cosas para corregir. Dámelo, ahora me fijo. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Chao, Guille. Que el brazo político del movimiento obrero peronista ha sesionado, como usted ha podido constatar. Para el pago del rescate, deberán seguir minuciosamente las instrucciones dadas. Les reitero la suma a entregar: $1,000,000 en billetes de 100. Les recomiendo no hacer infracciones de tránsito y no miren por los espejos retrovisores. Si no cumplen con estas órdenes, tanto la vida de ustedes como la de Eduardo corren peligro. Están hasta mañana acá. Una vida se van a quedar. Anda alcanzándome. Perfecto. Sentate, por favor. Yo ahora te quiero agradecer. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. Lo hiciste muy bien. Te felicito. Esto es para vos. Ojo, que mucho dinero, ¿eh? Gracias. ¿Tenés una bolsa para que los ponga? No.
tranquila, señora. No pasa nada, ya terminó, señora, ya pasó. Mira, somos de la policía, ya está salvo, ya pasó todo. Ya está, señora. ¡Mira! 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 ¡No sabía que había alguien ahí! ¡No sé de qué me habla! ¿Cuánto hace que estaba ahí? ¡El alma de ahí! ¡No lo sé! Vamos, vamos, son prima, ya falta poco. Un poquito más. Llama a la señora que estaba en el sótano. Por favor, déjame. Le hicieron los apellidos de Manuquiano. ¿Cuánto hace que esa mujer estaba ahí? ¡Con mis hijos! ¿Cuánto hace que esa mujer estaba ahí? Tranquila, señora. Toma. Comodoro ya está en camino. Se fue notificado. Responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Necesito ver al comodoro. Ya me lo dijo por teléfono, eso yo ya le expliqué. Por eso vine, no me alcanza su respuesta. Escúcheme, Pucho, el horno no está para bollos. ¿No le parece evidente? No me entiende cuando hablo, ¿no? Quiero ver al comodoro. Las cosas están bastante espesas. Sería bueno que usted se guarde un poco. Este gobierno está haciendo tantas pelotudeces que nadie sabe qué va a pasar. Hágame caso. Guárdese. Acompáñe. Que yo me guarde. Por aquí, aquí me dice. No, no, el camino yo lo sé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenela! ¡Vamos, vamos! ¡Tenela! ¡Bien, bien! ¡Vamos, venga! ¡Tenela, espéralo, viene! ¡Tenela, viene! ¡Tenela, viene! ¡Bien, dale! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¿Viste las noticias? No. ¿Qué pasó? Agarraron a la banda de Aníbal Gordo. ¿Quién? Un hijo de mil puta que se quedó sin laburo cuando se fueron los mil. Empezó a chupar gente por cuenta propia. Parece que el Pato Rizaro, un pibe de San Isidro, era parte de la banda. ¿Podés creerlo, pendejo hijo de mil puta? Estoy seguro que son los que mataron a Ricky. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buen día. Voy a pasar. Gordon. De lado cuando me enteré. ¿Cómo estás? Son momentos, Arquímedes. Hay que entenderlo como ciclos. Yo caí por boludo. Porque dejé vivo al inútil de Kelly. El Bocón tenía documentación contra un milico. Buena información. De primera mano. Y la mujer estaba amenazando con llevarla a la prensa, a la justicia, no sé qué mierda más. Y me llamó el comodoro. Y me dio la orden que lo largue.
yo como un boludo lo largué. Pero estoy tranquilo. ¿Viste cómo es esto? Como lo de Bonafide en el 73. ¿Cuánto estuvimos? ¿Cuánto les llevó a limpiar las cosas? ¿Tres meses? Sí, más o menos. Ahora van a cambiar las caras de los jefes por un tiempo. Pero después se calma todo. ¿Cuánto pensás que puede durar un gobierno radical? Por favor. Esto se cae máximo 2 años, compañero. Pero yo no sé cómo seguir ahora. Aprovechá el momento de euforia general. El desprestigio de los militares para trabajar a otro tipo de huéspedes. Gente que tenga algo que ocultar. Por ejemplo, negocios relacionados con el proceso. Tenés que estar más atento. Ser muy prolijo. Exponete menos. Podés dar servicio de hotelería para terceros. Siempre fuiste muy bueno en eso. Los de Gamusa me gustan. Caballero, el par que me pidió. Déjame asegurarlo. Disculpe, los de Gamusa, ¿los tienen 43 y medio? Sí, sí, ya se lo alcanzo. Gracias. Arquímedes Pucho, ¿cómo le va? Emilio, ¿cómo está usted? Muy bien. Emilio Naún, mi hijo Alejandro. Hola, encantado. El gusto es mío. Te conozco de las revistas, soy fanático del rugby. ¿De compras? No, de paso. Los negocios me tienen de acá para allá. No se puede quejar, Emilio, ¿eh? Bueno, la cosa no anda nada mal. Dividiendo mi tiempo entre Buenos Aires y Uruguay. Abrimos varios locales allá. Mire usted, ¿sigue volando? Sí. Ahora tengo un Cessna Citation, no sabe lo que es. Bueno, elijan lo que quieran. Obsequio de la marca. No, de ninguna manera. Gracias, pero no. Arquímedes, por favor. No, gracias, pero de verdad no. Me ofende. Bueno. Alejandro, decirle a tu papá. Él ya sabe lo que piensa el padre. Alejandro está diciendo que sí, ¿eh? Tranquilo. Vas a estar bien. Lo importante es que no te gane la presión. Que vos la controles y no al revés. Sí. Son muchas cosas. No es una gira, pensarlo así. Son partidos, nada más. No es cuestión de vida o muerte. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? ¿De dónde sale tanto mimo, che? Ey. No voy a volver, Alex. ¿Eh? No aguanto más. Tengo miedo. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Shh. Es una locura lo que hace papá. ¿Cómo que no vas a volver? ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? No podés quedarte en casa. Andate, haceme caso. ¿Qué pasa acá? Dale, Guille, vamos. Tenés cagazo, Guille, dale, vamos. Dale, que si no lo llamamos a Alex, ¿eh? Andate, dale, dale, dale. No te quedes, por favor. Dale, Guille, no seas llorón, vamos. Dale, Cuba. Chau, Alex. Salud. Salud. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te hace una cara? Estoy un poco cansado. ¿Crees que comamos acá o en otro lado? Terminemos esto y vamos a otro lado. Dale. ¿Seguro no te pasa nada? Sí, amor. Esto tenemos para 2 o 3 semanas más mínimo. Estamos poniendo unas paredes de concreto de 30 centímetros con un muy buen albañil para quedar un buen trabajo. Preguntas. ¿Y entonces cuándo lo hacemos? Lo ideal sería el jueves. El resto de los días Alejandro tiene entrenamiento. Acá les traigo algo fresco. Gracias. Señora. No, de nada. Acordate que hoy tengo reunión docente y con la inspectora. Así que se dejó preparada la comida. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, presten atención. Nosotros vamos a estar detenidos con Alejandro acá cercano a la vereda. En el momento que se acercan aún, lo vamos a interceptar y le decimos que se nos quedó el auto. Y si por favor nos puede acercar hasta un taller. Una vez dentro del auto de Naún, iniciamos el recorrido, hablamos, le damos charla. En un momento determinado, cerca de la esquina, le pido que por favor frene porque me acordé que me olvidé las llaves en el auto. En ese instante, ustedes se bajan del Chevy, van al asiento del conductor, lo sacan y se lo llevan. Después con Alejandro, volvemos al Ford y nos vamos. Y nos encontramos acá en casa. ¿Alguna duda? No. Alejandro, ¿participaste? Nada. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna duda? No. Mañana no voy a ir. ¿Cómo? Es que no puedo, papá. ¿Qué me venís con eso ahora? Te estoy haciendo partícipe de todo y vos estás dudando. Justo cuando estoy iniciando una nueva etapa en mi carrera y cuento con amplio dominio de la escena, ¿vos me vas a abandonar? Es que me voy a casar, papá. Perdiste la razón, vos. ¿Cómo que te vas a casar? ¿Y así lo contás? ¿No te parece apresurado? No. Dale tiempo a tu padre para que lo procese. Ya sabes cómo es. Es que no puedo hablarle, mamá. Tenés que entenderlo. Una noticia así justo ahora. No tiene en quién confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él. Alex, hijo, ¿por qué no viajás y tratás de convencer a Maguila para que vuelva? Eso lo va a calmar y nos va a alivianar a todos. Encontrarlo acá, Naún. Últimamente lo hemos seguido. Y es verdad. ¿Todo bien? Mal, se me rompió el auto. ¿Me podría alcanzar unas cuadras que están en mecánico? Sí. Estoy con mi contador, ¿puede subir? Sí, suban. Muchísimas suban. Gracias. Si los alcanzo. Gracias, ¿eh? Oh. El señor Laborde, el señor Naún. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, Un amigo mío de toda la vida. Muy bien. ¿Qué le pasó al auto? No sé. Empezó a corcovear y se me quedó. Pienso que son las bujías. Estaban un poco pastadas. La batería no es. No, yo la había cambiado hace unos días. Pero no sé por qué. Ay, Dios, qué torpeza. Me olvidé la llave. Frene acá, por favor, que me haga una corrida para ir a buscarla. No, doy la vuelta acá. No, le pido por favor. No, que es que. Voy yo, pero dime, frene. ¿Cómo van a ir caminando? No, se lo estoy pidiendo yo. Quiero que. Pero ya está. Mira. Pero es que, por favor. No. Di la vuelta y vamos al auto. Frene. Pido por Dios. Frene que voy yo. Vamos, yo. Por favor. ¿Cómo van a ir caminando? ¿Qué hace? ¿Está loco? Esto es. Tranquilo, que no pasa nada. Esto es
No pasa nada. No, por favor, no me hagas nada. Tengo plata ahí en el portafolio. No queremos la plata que tiene en el portafolio. Quédese tranquilo que no le va a pasar a usted. No se ponga loco, no se ponga loco, Naúl. Es peor, Naúl. Es peor, quédese tranquilo. ¡Auxilio! ¡Concha de tu madre! ¡Volví al auto! ¡Parió, volví al auto! Tranquilo, Naúl, tranquilo, por favor. No pida nada, no pida nada. Quédese acá, quédese tranquilo. ¿Qué hiciste? Anda al auto. ¿Qué carajo hiciste, Díaz? ¿Para qué volviste al auto? ¿Qué carajo de hablar en Porque el tipo nos quiso traer, fue un imprevisto, pero vos te tenés que quedar en el auto, Díaz. ¿Cómo se te va a zafar así, pelotudo? A mí no me digas pelotudo, la concha de tu madre. Maneja más despacio, se está llamando la atención, Díaz. Llévame hasta el auto y vos deshacete del arma. Está bien, yo me encargo. ¡Para, papá, por favor! Te bajaste el operativo sobre la hora y las cosas no fueron como yo dije que debían ser. ¡Me estás ahorcando, papá! Por tu culpa, Naúl fue asesinado. Nunca antes había fallado en un secuestro. Parecíamos unos principiantes. Quedamos expuestos a la vista de todos. ¡De todos! Y ahora estamos en grave peligro. ¿Así es como te querías deshacer de tu padre? ¿Eh? ¿Así? ¿Así? Espera. No, este. Muy bien. Ay, esta no, esto es para la ardilla, esto es para la ardilla. Esto es para ustedes. Mónica. Hola. Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Creías que no iba a venir? Bienvenido, hijo. ¿Qué haces, pa? Amén. Qué pinta esta carne. Sí, está buenísimo. Se gana bien y la gente es buena onda, pero es muy agotador. Buena cocinera. Encima las ovejas de mierda no se dejan agarrar, porque allá tienen un método de esquila que no las duermen. Entonces tenés que agarrar a los bichos con la mano y... ¿Cómo con la mano? Sí, con la mano, no. Así. Vení, Ale. No, vení. Mirá, arrancabas por acá arriba y tenías que ir hasta el fondo, despacito, suave, y después de vuelta. Bueno. ¿Ven? Así se ponían las ovejas, pero 10 veces peor. ¿Pero eso no es peligroso? Sí, es muy peligroso. Es más peligroso que el rugby. Miren cómo me dejó. Sí.
Muy cansador todo. Muy cansador. ¿Y por qué no volvías? Muchas cosas. Alex me ayudó a tomar la decisión. A mí me gustaría hacer un brindis. Sí, quiero brindar por Alejandro y por Mónica, que es muy inspirador que la familia sea grande. Salud. Salud. Bienvenido, hermanito. Salud. Salud. Bienvenido, hijo. Salud, amor, Mayla. Salud. Salud, chicos. Salud. 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 ¿Qué pasa, ma? Es que pienso en Guillermo. Hace más de un año que no sabemos nada. Y lo extraño mucho. Pasen, chicos. Miren qué árboles, ¿eh? Tienen un montón de años. Y el barrio es muy tranquilo. Conocemos a todos los vecinos de hace un montón de tiempo. Son gente macanudísima. Lo que pasa es que el terreno era de mis abuelos. Claro, esto era una quinta muy grande. Y fuimos vendiendo lotes, fuimos subdividiendo. Ahora queda este nada más. Nosotros veníamos con los primos, jugábamos acá. ¿Cuántos metros tiene el lote? Y mirá, tendrá 18 de frente por 50 de fondo, más o menos. Upa. Me encanta, ¿eh? Es perfecto para ustedes.
Es hermoso, ¿no, Alex? Sí. Sí, un poco grande. ¡Sí, ánimo! Ya vamos a encontrar la manera de que se haga la operación. Para mí sería una satisfacción enorme que el terreno les quede a ustedes. Alex, vos sabés que sos como de la familia para mí. Si no quiere exponer a su madre a grave peligro, deberán aceptar nuestras condiciones y el dinero exigido. Si dañan a mi madre, no verán ni un dólar. Le reitero que necesitamos más. Vamos a mantener la costumbre de un nuevo campeonato en honor a la tradición de este club. Así que bánquense adentro y afuera de la cancha. Estoy muy orgulloso de este equipo. A correr con el profe. Alex, quédate conmigo. Vamos. Te necesito enchufado, ¿eh? Con la cabeza acá, metido acá. Sí. Te veo bien. Contagié a los muchachos. Dale, crack. Coteando una idea mía. Después de todo lo que me costó conseguir esta rueda, recorrí medio Buenos Aires. Es muy difícil conseguir rueda. Y ahora resulta que es cache. A ver si Guillermo. Hola. 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 ¿Quién era? Cortaron. Trae el teléfono acá, Adriana. Necesito orden. Y decirle a Adriana que baje de una vez a desayunar. Porque ya se me enfriaron las tostadas, la leche y no puedo esperar más. Tranquila, ahora le digo. ¿Me haces ese favor? Sí, le digo. Estoy tranquila. Pero me tengo que ir a trabajar. Bueno, anda a trabajar. Bueno. No, no. Pará, 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 pará. Decirle a la princesa que ya tiene corregida su tarea. Buen día, pa. ¿Dónde? ¿Quién es? Soy yo, Ana Uribe. ¿Estás solo? ¿Qué te pasa? ¿No escuchás, Alex? Están gritando, boludo. No, tranquila, vení. Vení, vení. Sentate acá. Tranquilízate, es papá en el sótano, no pasa nada. Cortale, Alex, no soy estúpida. Bueno, tranquilízate un poco. ¿Qué mierda son esos gritos? ¿Quién está gritando? Yo voy a hablar con papá, ¿sí? Va a estar todo bien, tranquilízate. ¿Qué es esto, Alex? Tranquilízate, agarra tus cosas y anda a desayunar. Día. 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 ¿Alguna novedad, Arquímedes? Señora, cállese, por favor. Se puede callar el único que me pide. Cállese. Hace 3 semanas que me están dando vueltas. No entiendo qué pasa. Ya van a aflojar. Tranquilo. ¡Basta, señora! ¡Basta! ¡Cállese! ¡No se lo digo más! ¡Por favor, basta! Esto no da para más, la borde. ¿Qué le dice? Que no tienen la plata. Yo sé que es mentira. Pa, esta señora tiene graves problemas digestivos. Sácame esto de acá que me hace picar los ojos. Eso. Chao, pa.
Lucho. ¿Quién habla? Vos sabés muy bien quién habla. Comodoro, ¿qué hace usted llamando a mi casa? ¿Qué pregunta es esa? Hoy cuando llevaba a mi hija a la escuela vi que un auto estaba detrás mío. ¿Me está siguiendo usted? Estamos recibiendo mucha presión por la desaparición de una mujer de 65 años. Hay gente de arriba muy inquieta y necesitamos solucionarlo pronto. ¿Qué información me puedes dar? No me contestó. ¿Por qué llamó a mi casa? Pucho, acá las preguntas las hago yo. Si te llamo, es porque no puedo darte más protección. ¿Está claro? ¿Comprendés lo que te digo? Ahora no puedo hablar. Silvia, vamos. ¡Ey, qué milagro! ¿Que se festeja? Que hoy sacamos los pasajes para el viaje que le prometí a Moni. ¡Qué bien! Bueno, también estamos festejando el nuevo campeonato. Hay que ganar primero. Ay, Alex, se ganan todos los años. Estamos saliendo. ¿Necesitan algo? ¿Quieren comprar algo de postre? Bueno, dale. Adri, agarra el chango, vamos. Compro bebidas, ¿no? Sí. ¿A dónde van, Alex? A Suecia. A Kalmar. Qué lejos. Imagina, tu papá no venían. Sí, en un rato. Llénalo. Sí, va. Lo hizo largo. No, estamos en horario. Es que tengo gente en casa. Yo también. Tranquilo, tranquilo, ¿qué pasa? ¡Quieto solo, carajo! ¡Ahí, ahí, 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 gordo! ¡Quédate quieto! ¡Tranquilo! 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 ¡Pone la mano en la espalda! ¿Esta es la llave de tu casa? ¿Esta es la llave de tu casa? Sí, es la llave de mi casa, sí, sí. Bueno, date un beso. ¿De verdad? ¡Manos atrás, carajo! ¡Está bien, carajo, está bien! ¡Quédate quieto, la concha de tu hermana! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡Levántelo! No voy a encontrar nada. No hay nada, nada de verdad. No le va a convenir ya a mi casa. Está dinamitada, entra y va a explotar toda la manzana. De verdad, se lo estoy diciendo, sí. No mames, che, este pelotudo, viejo pelotudo. Ahora vamos a buscar a la señora. Bueno, ríase. Después me voy a reír yo. Esto ya está. Ricardo, ¿cuánto tiempo? 7 años. Lo dejé afuera. Te llamo. ¡Ale!
Tranquila, mi amor, tranquila. Tenemos una orden de allanamiento para revisar toda la casa. ¿Dónde está, carajo? ¡Vamos! ¡Hay un error! ¡Vamos, derribá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Abajo! Dale, ¡camina, camina! ¡Vamos, vamos! ¡Bajá, bajá! ¡Ah, pendejo! ¡Dale, camina, carajo! ¡Dale! ¡Carajo, no te resistís! ¡Dale, dale, camina! ¿Hay alguien acá? ¡Osvaldo! Señor. Métete en este sector. Dale, dale, Ordóñez, avanzá, avanzá, avanzá. Dale, hablá, ¿dónde la tenés encerrada? ¿Dónde está? No lo sé. Vení, fíjate si lo podés correr. Aquí está. Pasó algo, trae un médico. Ordóñez, vení, señora, atendela. Míreme, señora. Señora, míreme. Somos de la policía. Tranquila, tranquila, ya pasó. Míreme, míreme. Míreme, señora, venga, venga. Mira, ahí está. ¿La conoces o no la conoces? No. ¿Eh? No, señor. ¿La conoces o no la conoces? No, señor. ¿Vos no sabías nada de esto? No. ¿No sabías nada? No, le juro que no sabía nada. Míreme, somos de la policía, ya pasó. Ya pasó, señora, no le va a pasar nada. Sí que la conoces, pedazo de sorete, sí que la conoces. Sí que la conoces. Sentate ahí. Sentate. Alex, Bonnie. Chicas, a ver, pasa. Vengan a la cerca mío. Alex, Bonnie, ¿qué pasó? Tranquila. Alex. Esto es un procedimiento policial. No, vení, vení, vení. Camina lentamente hacia el living. Vamos. Hacia el living. Vamos, vamos, vamos. Al sofá. Vamos, vamos. ¡Ay, no! ¡Vení! ¡No estamos cagando! ¡Vamos! ¡Vení! ¿Cómo se llama la señora que está en el sótano? ¡No sé de qué me habla! ¿Cuánto hace que estaba ahí? ¡El alma de ahí! ¡No lo sé! ¿Cuánto hace que estaba ahí? ¡No lo sé! ¿Le suenan los apellidos de Manuquiano Led? ¡Conoce a la mujer que está ahí! ¡Mire! ¡Mire ahí! ¡Son mis hijos! ¡No! 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 ¡Le suenan los apellidos! ¡Date vuelta! Tranquila, señora. Toma. Comodoro ya está en camino. Se fue notificado. ¡Acordón en el área! ¡No dejen pasar la prensa! ¡No me dejes acá! ¡Alex! ¡Alex! No pasa nada. Por favor, no aguanto más. Arquímedes, ya nos vamos, ya, despacio, despacio. No pasa nada, tranquila. A mí, dígame, nada más cuando me sacan de acá. No tenemos el mismo margen de acción que antes, y usted lo sabe. Así que por ahora debe enfrentar la situación. ¿Y entonces? Le ofrecemos proveerle de todos los medios para que usted pase una buena estadía. Paciencia, Pucho.
Pasado un tiempo, cuando se tranquilice la cosa, va a ser más fácil sacarlo. Se lo aseguro. Francisco. Pase. Tranquilo, Alex, va a estar todo bien. Ya se va a aclarar esta locura, Alex, vas a ver, tranquilo. ¿Y Moni? Moni ya salió esta mañana. Además, tu mamá y tu hermana ya están en tu casa. Ocupate de vos, sé fuerte ahora, ¿eh? Está mi viejo, va a arreglar todo. Vamos, atalo bien, la concha de tu madre. Atalo bien. No pasó nada, ahí vamos. Va, escuché que salimos campeones. Sí, 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 salimos campeones, ¿vale? ¡Tenemos campeones, carajo! ¡Campeones! 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 Adelante, doctor. Gracias. Hola, Alex. Te traje la ropa. ¿Cómo estás? Tranquilo, por favor. Pase. El juez lo espera. Estas son las grabaciones de las llamadas extorsivas a los familiares de la secuestrada y de los casos Aulet y Manukian. En todas siempre se escucha la misma voz. La suya. ¿Qué opina? Me obligaron a hacer todo esto, señor juez. Un grupo liderado por dos hombres de buen aspecto entre 35 y 40 años que funcionaban como una organización. ¿A qué tipo de organización se refiere? Desconozco. Como le dije, fui obligado. Tampoco sé apellidos ni nombres reales, solamente sus nombres de guerra. ¿Y usted qué hizo en esa situación? Me negué hasta donde pude, señor juez. Pero me golpearon. Y amenazaron con matar a toda mi familia. Todavía no me dieron mucha información, pero estoy hablando con gente que me debe favores. Tenés que estar lo más fuerte y lúcido posible. Cuando estés delante del juez, tenés que mirarlo a los ojos y asegurarle que vos nunca tuviste la menor idea de los hechos que estaban sucediendo en tu casa. Doctor. Tranquilo, cuídate. Las pruebas en su contra son muy contundentes. Pero usted tiene la chance de salvar a su familia. Las evidencias contra ellos son menos incriminatorias. A lo sumo se los puede culpar como cómplices pasivos, dado que nadie que viviera en esa casa podría ignorar lo que allí sucedía. Es usted quien tiene que aceptar los cargos y declarar que todo fue su responsabilidad. Soy inocente. Es toda una puesta en escena en la que yo soy la principal víctima. Es para cubrir a los verdaderos y poderosos culpables, señor juez. Mire, Pucho, usted sabrá que tanto Contempomi como Díaz ya declararon en su contra. Y además involucraron a sus hijos. Mañana se hará un careo entre todos y eso va a hacer que las cosas salgan a la luz. Se lo repito. Salve a su familia. Usted puede hacerlo. ¿Y Adriana? Adri está bien. Más tranquila.
¿No? Estamos todos bien, no te preocupes. Papá se está ocupando y los va a sacar de acá. ¿Me escuchaste? Señora, por favor. Papá lo hizo por nosotros, Alex. Enténdelo. Cuídale, nana. Te quiero. Yo también. Breve. Por favor, amor. Decime que no tenés nada que ver con todo esto. Soy inocente. Júramelo. Te lo juro. Yo sabía. Vamos, Pucho. Vos, dale, 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 cubita, dale. Bueno, dale, moviste. Bueno, dale, moviste, dale. Bueno, dale. Dale, dale, dale. ¿Qué quieres? Sentate. ¿Para qué? Sentate, Alejandro. Mañana me voy a negar a declarar. Voy a decir que sufrí apremios ilegales acá en la cárcel que me indujeron a confesar los crímenes. Voy a mostrar las marcas en la cara que van a ser una prueba de la violencia de la que fui víctima. ¿Qué marcas? Las que me van a aparecer ahora cuando vos me pegues. Y me tenés que pegar fuerte. Después vamos a declarar a que los guardias me cagaron a palos. Ni loco. Ah, mira, ni loco. ¿No vas a hacer nada? ¿Vas a dejar que tu padre se pudra en la cárcel después de todo lo que hizo por vos? Sos un traidor, Alejandro. Sos un desagradecido. ¿No me querés matar también? ¿Te querés salvar solo? Pará, papá. A ver si lo entendés, Alejandro. Tu libertad o tu condena dependen de mí. ¿Vos qué querés? Todo lo que sos, lo sos gracias a mí. ¿Nunca te pusiste a pensar cómo llegaste a ser quien sos? ¿Cómo te crees que te convertiste en ídolo, en puma? Por mí, gracias a mí. Todo lo planeé, lo diseñé, paso por paso. Cada decisión de que eras así de chiquito. ¿Y ahora me querés dejar acá adentro? ¿Te querés lavar las manos como que no tuviste nada que ver? No. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Todos estamos metidos en la misma y vos sos tan responsable como cualquiera. Sos un impostor. Crack. Estrella. ¿Te vas a animar a contarle a tu amigo Benito lo que hiciste cara a cara? ¿Eh? A tus amigos del club, del seleccionado. ¿Le vas a contar lo que hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Lo hiciste por plata, Alejandro. Por plata que recibiste de mi mano. Entonces ahora tenés que actuar como un hombre. ¡Cásate! No me callo nada. ¿A tu novicita qué le vas a decir? ¿Le vas a contar cómo conseguiste el dinero para el local? ¿Para comprar el terreno que tenés? ¿Para llevar la vida cómoda que tenés? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
¡Basta! ¡Basta, hijo de puta! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Hijo de puta! ¡Me cagaste la vida, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sorete! ¡Sorete! Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Hey! Alex! Alex! Llame un médico, por favor! Llame un médico! Alex! Well, give me two good reasons why I ought to stay. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. Con el sabio que me analiza.
que te